Bienvenidos sean todos ustedes a nuestro canal, donde encontrarás miles de aventuras, español, matemáticas y diversión para ti. Hola, bienvenidos. Qué gusto tenerlos nuevamente aquí. Qué contenta. Me agarraron haciendo unos pequeños experimentos, pero vamos a la clase de hoy, que es también de matemáticas. Resolveremos la página 31 del libro. Es muy sencillo, es un juego con dados. El tema se llama Juguemos con dados. Espero que te guste. Aquí está Mario y Juan. Ellos harán tres tiradas. Bueno, una tirada con tres dados. Veamos cuánto le sale a Mario. ¡Oh! Sus dados le salieron 6, 3 y 4. Ahora a Juan, 2, 6 y 4. Veamos quién ganó. Cuenta bien. ¿Tú crees que Mario? ¿Tú qué, Juan? Pon mucha atención. Hagamos las sumas. 6 más 3 más 4 igual a 13. Ahora veamos la suma de Juan. 2 más 6 más 4 igual a 12. Muy bien, estabas en lo correcto. Ganó Mario. Ah, aquí están nuevamente Mario y Juan. Veamos sus tiradas. A Mario le salieron 5, 3 y 1. Ve contando. A Juan, 4, 2 y 6. ¿Quién ganó? Cuenta con atención. ¿Quieres que contemos los puntitos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mario tiene 9. ¿Y Juan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Juan tiene 12. Creo que ahora ganó Juan. Veamos las sumas. 5 más 3 más 1 igual a 9. ¿Y la de Juan? 4 más 2 más 6 igual a 12. Correcto, Juan fue el ganador. Ahora hagamos un ejercicio de tiradas. 6 más 3 más 4, ¿cuánto será? Cuenta con atención. ¡Exacto! 13. Ve la suma. 6 más 3 más 4 igual a 13. ¡Qué bien lo hiciste! Una tirada más. 5, 3 y 6. Cuenta bien. ¿Cuánto te dio? ¿Tantos? ¿14? Veamos la suma. 5 más 3 más 6 igual a 14. ¡Qué bien contaste! Otra más. 1, 4 y 2. ¿Cuenta? ¿Te dio 7? ¡Correcto! 1 más 4 más 2 igual a 7. Esta última, 5, 1 y 3. Cuenta con mucho cuidado. ¿Cuánto te dio? ¿A ti 8? ¿A ti 9? Vuelve a contar. Exacto, son 9. 5 más 1 más 3 son 9. ¡Correcto! ¡Qué bien lo haces!
Y esta es la página 31 de tu libro de texto de matemáticas. Juguemos con dados. Jueguen en parejas. Por turnos, cada uno lance 3 dados y anote los puntos que salgan. Gana quien haya tenido más puntos. Jueguen varias veces. Yo sé que tú lo puedes hacer. Cuando anotaron sus puntos. ¿Cómo anotaron sus puntos y qué hicieron para saber quién ganó? Correcto, fuiste contando y sumando. Lo haces muy bien. No olvides que puedes visitar el canal todas las veces que lo desees para ver los videos. Recuerda que no solo son clases de matemáticas, también de español y muchos cuentos que te pueden gustar. Cuídate mucho. Nos vemos pronto. Bye.